El analista político Edgar Parrales afirma que se están haciendo esfuerzos para lograr la unión de la fuerza opositora en el país, aunque se percibe cierta resistencia de algunos sectores. Ahora estamos siempre en una lucha de autodeterminación, de soberanía y de independencia, pero ya no es contra una fuerza exterior, sino contra una fuerza interior, que es precisamente la dictadura Ortega Murillo. Mira, ahí se están haciendo esfuerzos a toda posibilidad para lograr la unión de todas las fuerzas opositoras. Todavía se percibe cierta resistencia, sobre todo de un sector, y tengo que decirlo, de Ciudadanos por la Libertad, creo que no de todos, porque hay sectores de ese partido, sobre todo en la base en los departamentos, en los municipios, que están en la disposición de conformar la gran unión. En la misma Alianza Cívica hay sectores que se han pronunciado a favor de esa unidad con los demás grupos, con los demás movimientos, con las demás organizaciones. Hay algunos que no. Se sigue todavía luchando por superar esa actitud. De hecho, la Coalición Nacional ya repetidamente ha dicho públicamente que está dispuesta a un diálogo abierto, franco, sincero, sin precondiciones, con la Alianza Ciudadana. De manera que se espera, pues, que estos sectores que dentro de la Alianza Ciudadana están poniendo resistencia, definitivamente entiendan que separados tenemos el gran peligro, la gran posibilidad de perder las elecciones, y que unidos tenemos la enorme probabilidad de derrotar de manera contundente. Parrales recomienda a la fuerza opositora que tienen que lograr esa unidad. Estamos a 200 años de nuestra independencia. Estamos en la circunstancia de librar una gran batalla, una gran lucha, también por independizarnos, por liberarnos de la opresión interna que representa este totalitarismo. Podemos verlo como una segunda independencia. Noticias 12, Darlene Téllez.